Hoy hemos querido tener un desayuno de acercamiento con nuestros amigos de la prensa, primero que todo para agradecerles el acompañamiento que han tenido permanentemente con el Viceministerio de Turismo y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a lo largo de todo este tiempo. Sin ustedes la gente no se enteraría de qué estamos haciendo, de qué importancia tiene nuestro trabajo y al mismo tiempo cómo pueden ellos también participar en todas las políticas que desarrolla el Gobierno Nacional. De manera que es una reunión de amigos, como lo hemos llamado, para conocernos más, para acercarnos más y en un tono más abierto, más libre, más descomplicado, tener la posibilidad de conversar y de enterarnos un poco de qué hemos hecho y hacia dónde vamos en los próximos 4 años. Ese es el motivo por el que hoy estamos aquí conversando entre amigos acerca de turismo. El turismo es la construcción de la paz, es otro tema también fundamental y en términos generales el desarrollar una cultura turística desde los niveles más básicos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que está planteando este Plan Sectorial de Turismo 2014-2018. Ya de ahí se desprenden otra serie de programas y proyectos concretos que van a hacer realidad estos grandes objetivos que les hemos explicado. Lo interesante es que estamos en este momento sacando adelante nuestro plan sectorial para los próximos 4 años. En ese plan vamos a trabajar en torno a alcanzar el gran objetivo de posicionar a Colombia como un destino turístico sostenible y sustentable, apoyado en su megadiversidad, en su multiculturalidad, pero con unas condiciones de calidad y estándares internacionales. Seguimos creyendo en potenciar también nuestro patrimonio inmaterial a través, por ejemplo, de la gastronomía, de difundir nuestras ferias y fiestas. Todos estos son elementos que hacen parte constitutiva de ese plan. Es la esencia que hemos recogido desde las regiones para construir desde allá esta propuesta nacional. Sin lugar a dudas, la paz y la seguridad son un elemento indispensable para poder desarrollar turísticamente cualquier región, pero también estamos convencidos que a través del turismo podemos consolidar esas regiones, esos escenarios que anteriormente fueron teatro del conflicto, hoy día son verdaderos potenciales para el desarrollo turístico y el involucramiento de esas comunidades nuevamente en su territorio. El tema de paz, turismo y convivencia creemos que está perfectamente ligado. De hecho, lo estamos lanzando a través de nuestra convocatoria al Concurso Nacional de Fotografía Revela Colombia 2014 en torno a este tema específico. Así de fuerte creemos en nuestro compromiso con la consolidación de la paz en el país, independientemente de en qué momento se firmen los acuerdos entre las partes.